La atención de la salud y la vigilancia epidemiológica continúa dándose a los grupos vulnerables de la comunidad migrante en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por parte del sector salud, ya que personal médico acude cada 15 días a los refugios de migrantes. En la ciudad ya son pocos los migrantes varados, sin embargo no se les descuida para evitar brotes de enfermedades. Nosotros todos los días por medio del Departamento de Epidemiología se hacen recorridos de las casas de migrantes que son en Nazaret, que está ubicado abajo del puente de que viene del bulevar por la calle Madero, y el que está, que es del municipio, que está en la calle Madero también, pero entre Juárez, y es más céntrico. Todos los días se hace recorridos para detectar si hay algún brote de alguna enfermedad. En la ciudad la llegada de migrantes es muy poca, ya que por este cruce fronterizo son mínimas las citas de CBP1 que se aceptan. En Nuevo Laredo en específico va muy a la baja, tanto los cruces irregulares como los cruces de CBP1 se han estado manteniendo, y la permanencia de extranjeros en la ciudad yo creo que ha bajado considerablemente. En este año no se han detectado a migrantes con enfermedades de riesgo, por lo que la vigilancia continúa. Y pues hasta ahorita pues hemos estado dando el servicio, no hemos presentado ningún brote de ninguna enfermedad ahí en ese grupo de gentes que ahí están, y pues darles el servicio de vacunación y de consulta y de medicamentos. Si sabemos que alguien llega nuevo, pues hay que hacérsele su historial clínico, su consulta, si trae fiebre, si trae algún rash que nos pueda llamar la atención ahorita con la cuestión del sarampión. Cabe mencionar que diversas asociaciones también buscan a estos grupos vulnerables para brindarles atención médica y demás. Con imágenes de Gil Rodríguez para RN Noticias, Abdiel Pérez Ibarra.